Gloria a Dios, muy buenos días, mis hermanos. Esta mañana reciban un cordial saludo de parte de Pastor Mario Muñoz, la Pastora Patricia, Ministerio Llamada Final, Iglesia de Agua Viva. A todos aquellos que en esta mañana nos van a acompañar en la oración, vamos a darle gloria a Dios, vamos a pedirle que sea el Espíritu Santo moviéndose en gran manera en medio de nuestra vida, que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos para clamar como conviene. Amén. Así que lo invito para que en este momento incline su rostro, dispóngase para orar, para entrar en la presencia de Dios, para pedirle que el Espíritu Santo sea obrando poderosamente, siga haciendo esa obra maravillosa en medio de la congregación. Te damos gracias, Padre de los cielos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias por permitirnos estar delante de tu presencia, Padre. Hoy te entregamos nuestra vida, Señor. Te damos gracias por este día de bendición, este día maravilloso que tú nos entregas, Señor. Gracias, Señor. Siempre lo diremos. ¿En qué sabremos, Señor, que tú estás con nosotros? En que nos prestas la vida, Señor. En que nos das el soplo de vida, Señor, para cada día poder, Señor, vivir contigo, soñar contigo, aún corregir, Padre, en una nueva oportunidad, Señor, de hacer las cosas bien si no se han realizado bien, Señor, de enmendar. Tu misericordia es nueva cada mañana, dice tu palabra. Por lo tanto, Señor, te damos gracias porque hoy miramos tu misericordia en esta mañana, Señor, en medio de cada personita, Señor, que se congrega, Señor. Hoy te damos la gloria, te pedimos que bendigas a cada uno de los que se comienzan a conectar en esta mañana, sus hogares, sus familias, Señor, sus hijos, Padre, que tu unción nos alcance, Señor, que tu bendición nos alcance y los llene, Señor, siempre de bien. Hoy te damos gracias, te pedimos que seas tú hablando, Señor, a nuestro corazón, que seas tú dirigiéndonos, Señor, que seas tú, Padre de los cielos, trayendo esa palabra fresca, Señor, esa palabra que es como espadas, filos, que atraviesa nuestro corazón, que nos enseñes, que nos guíes, Padre, Señor, cada día renuévanos conforme sea tu voluntad. Hoy nos abandonamos delante de tu presencia, Padre, reconociendo que tú eres nuestro alfarero, que cada día nos sigues formando. Te damos toda la gloria, toda la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muy buenos días para todos. Reciban un cordial saludo. Gracias por estar con nosotros apoyándonos en oración. Le damos la gloria, le damos gracias. Sí. Por estar acá con nosotros, le entregamos este momento a Dios en sus manos. Quisiera que me acompañen en un pasaje de la Biblia en esta mañana. Quisiera compartirles mi corazón es para Cristo y quisiera que vayamos al pasaje al libro de Lucas 6:45. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estaba analizando este punto y de lo que nosotros tenemos internamente es lo que vamos a entregar, de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón es lo que vamos a hablar. Y esto me lleva a un ejemplo. Cuando hay personas que tienen cierta profesión, cierta actividad, hablando como los médicos, hablando como los mecánicos, ellos comienzan a utilizar una clase de lenguaje, de jerga, digámoslo así, que ellos solo se pueden entender. Y muchas veces se vuelve entre ellos, entre esa comunidad, digamos, de los mecánicos, se vuelve tan común hablarlo de cierta manera, y muchas veces nosotros no lo entendemos. Miramos que ellos pasan tanto tiempo en su profesión y adoptan en su vida esa forma de expresarse, y cuando alguien va, yo había mirado por acá, por ejemplo, un ejemplo, dice un mecánico diciéndole a la persona que lo lleva, dice, su carro necesita dice, un combo de pistones, unos diolos, se enganchó el alternador porque está dilatado y necesitamos unas piezas de unos dados. A veces de pronto cuando escuchamos esto, no lo entendemos, porque ellos llevan tanto tiempo en su mecánica y han adoptado esto en su vida, que esa es la forma de expresarse, es la forma de vivir, la cultura que ellos tienen con respecto a lo que quieren dar a conocer. Nosotros que no lo conocemos decimos, wow, ¿qué me está queriendo decir? La Biblia, cuando nos habla que del interno del corazón, cuando nosotros comenzamos a conocer de Dios, comenzamos a caminar en Cristo Jesús, comenzamos a adoptar en nuestra vida acciones, que la palabra de Dios comience a vivir en nosotros mismos. Asimismo, también cuando suceden cosas en nuestra vida, cuando suceden cosas a través de nuestro vivir, circunstancias, situaciones, comenzamos también a hacerlas parte de nuestra vida y comenzamos a vivirlo como si fuera una realidad, cuando hay cosas que no son una realidad muchas veces. La Biblia nos dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo.
Cuando un hombre comienza a expresarse, comienza a hablar, tú comienzas a hablar con esa persona, comienzas a enterarte de lo que hay en su corazón. Cuando hay un poco más de confianza, comienzas a mirar qué es lo que hay en su corazón. Cuando hay un momento difícil, una ira, una contienda, y la reacción que tiene esa persona, nos comienza a demostrar qué es lo que hay, qué es lo que hay internamente. De pronto, en un momento de nuestra vida, pueden haber cosas muy buenas, pero también situaciones difíciles. Tal vez de pronto en un momento de nuestra vida ocurrieron cosas que nos marcaron. Marcaron nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, marcaron nuestra forma de ver las situaciones de nuestra vida. Y así nosotros muchas veces caminamos. Así muchas veces nosotros estamos en la vida y así nos paramos. Por lo tanto, en esta mañana miramos este pasaje y este pasaje nos enseña grandes cosas. De lo que hay en tu corazón. El hombre bueno... del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia de lo que hay en tu corazón, de la abundancia de lo que hay en tu corazón, habla tu boca. En ese momento miramos cómo cada situación va a revelar quiénes somos. Cada situación de nuestra vida va a revelar qué hay dentro de ti. Cada situación que estás viviendo en tu casa, con tus familiares, con tus hijos, cada problemática que se está presentando en cada momento va a revelar qué hay ahí. No hace falta muchas veces decir yo soy así, sino que cada acción que te lleva al extremo te va a medir y va a mirar qué es lo que hay. Y lo que tú tienes guardado, dice, lo que atesoras en tu corazón, lo que has atesorado, lo que tienes dentro, es lo que vas a comenzar a expresar. Por lo tanto, tenemos que cuidar mucho nuestro corazón, tenemos que cuidar mucho de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros decimos, de lo que dejamos entrar en nuestro corazón. Cada acción nos va a marcar, para bien o para mal. Cada acción que vivimos en nuestra vida, en nuestro día de vivir, con nuestra familia, nos va a ir marcando, nos va a ir, digamos, como formando. Pero tenemos que dejar que en el interior de nuestro corazón siempre haya la palabra de Dios. Siempre esté dentro de nuestro corazón las cosas buenas, que predominen siempre las cosas de bendición. Quisiera que me acompañen a otro pasaje, está en el libro de Proverbios 4:23. Dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo importante que es el corazón, de toda cosa guardada, de toda situación. Hay veces en la vida, especialmente para los jóvenes que comienzan a conocer, a vivir, hay veces en la vida que hay cosas que es mejor no conocerlas. Hay situaciones, como empiezan en algún momento una persona que comenzó a consumir una droga, un vicio, con una sola vez en la vida. Con un solo gusto, me gustó, probale, dale. Y hay cosas, como dice la palabra, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hay cosas que son mejor no dar pie, que Dios nos guarde, que guarde a nuestros hijos, nuestros jóvenes. Pero es mejor, hay cosas que hay que dejarlas a un lado. Por curiosidad, es que mis compañeros están haciendo esto, por curiosidad, vamos a ver qué pasa. Pero Dios dice, guarda tu corazón de las cosas que no convienen, porque esas cosas comienzan a sembrarse y la verdad, vuelvo y les digo, la persona que tú puedes mirar que obtiene una costumbre que no es correcta, vas a mirar que empezó con una primera situación. El corazón es muy delicado y la Biblia nos manda mucho a guardarlo y protegerlo, porque dice, de él mana la vida. Miren lo impresionante, hace un tiempo en ex empresa donde estaba trabajando, el jefe que tenía sufrió un paro cardíaco. Cuando él sufrió un paro cardíaco, lo llevaron a la clínica, él nos contaba lo que había sucedido. Dice que fue algo muy difícil, estuvo en la UCI, y que el médico le explicaba, mira, lo que pasa es que cuando tú sufres un paro cardíaco, sea por el estrés, por la mala alimentación, porque, bueno, hay mucho colesterol, cualquier situación, dice que el corazón, cada vez que sufre un paro cardíaco, comienza a morir. Hablemos de un 100%. El corazón un 100%, muy importante, bombea sangre y todo. Pero dice que en un momento, cuando sufres un paro cardíaco, comienza a morir. Ponle el 30%. En el primer paro cardíaco, el 30% de tu corazón muere. Y así sucesivamente, si continúas con esa vida, si continúas no cuidando tu corazón, hablando en la parte de salud, si sigues alimentándote en la manera que quieres, no le entregas las cargas a Cristo Jesús, si sigues cargando,
Si sigues preocupado, te vas un día a tener otro paro cardíaco. Y si viene otro paro cardíaco, tendrás ya prácticamente vivirás con el 50, el 40% de tu corazón. Y eso es muy delicado. Nos contaba nuestro jefe esa situación. Y la verdad me sorprendía cómo vivir con el 50% de su corazón. Que llegue una angustia muy grave, que llegue una situación muy difícil y hasta ahí llegaría la vida de esta persona. Pero todo se llevaba porque había mucho estrés, mucha angustia, mucho problema. No faltaba tal vez en ese momento lo económico, pero sí lo familiar, lo emocional. Tus hijos se te salen de las manos, cada situación difícil te comienza a afectar. Por lo tanto, debemos entregarle cada situación a Dios. Y es muy importante guardar su corazón. Si guardamos nuestro corazón físicamente, el Señor nos manda a guardar nuestro corazón en la forma espiritual. A guardar nuestro corazón de lo que vemos, de lo que escuchamos. No permitas que tengas tesoros, que atesores, pero que atesores cosas que no son buenas. Cada situación nos lleva a revelarnos, como les decía, a revelar quiénes somos. Cada situación difícil te lleva a mirar qué hay dentro de ti. Por lo tanto, en esta mañana le damos gloria a Dios por todo lo que Dios está haciendo. Y hay un ejemplo muy maravilloso en esta mañana que quería compartirles. Quiero que me acompañen a un hombre que decidió guardarse para Dios. Está en el libro de Daniel 1:8. El libro de Daniel 1:8 nos dice la palabra de Dios en la manera siguiente. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La Biblia nos narra la historia de Daniel, un joven que fue llevado a Babilonia junto con otros jóvenes. Babilonia había sitiado Jerusalén, se había llevado lo mejor y entre esos se había llevado los mejores jovencitos, los mejores muchachos. Se lo lleva Daniel y otros amigos. Imagínense que lo sienta delante del rey y les dice que los alimenten, que los preparen, que les sigan enseñando, que sigan siendo esos hombres intelectuales. Y había banquete y todo, y yo sé que en Babilonia había mucha idolatría y el rey Nabucodonosor estaba inclinado a cosas que no eran correctas. Y todo eso se ofrecía, se miraba una cultura diferente, seguían a un Dios diferente, hacían cosas muy difíciles. Y ahí estaba Daniel, en medio de esa sociedad. Estaba en medio de Babilonia, no estaba Daniel en Jerusalén, ya no estaba en su casa, ya no estaba en su tierra, adorando al Dios vivo, sino estaba totalmente en una cultura extraña, estaba totalmente en un mundo diferente, digamos, de donde él venía. Y donde él estaba, se adoraba a dioses extraños, ya no se adoraba al Dios de Israel. Y es algo muy maravilloso porque comienza a decir el rey, bueno, aliméntenlos, prepárenlos, enséñenle nuestra cultura, enséñenles a orar, digamos, a rezar, enséñenles a comer lo que nosotros comemos, enséñenles a vivir, a actuar como nosotros vivimos, enséñenles toda la cultura, todo lo que nosotros hacemos, quiero que ellos también lo hagan. Pero Daniel se para muy firme y ¿qué posición tiene Daniel en ese momento? Daniel está totalmente ajeno, o sea, está en una cultura totalmente diferente. Y Daniel, al oponerse al rey, el gobernante, el presidente en esos tiempos, lo podían mandar a matar, como dicen. Y la verdad, no tenía cómo hacerlo. Pero Daniel se atreve, porque él es fiel a quien ha creído. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Primero él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Es maravilloso. Daniel se atreve a decir, estoy en una cultura diferente, no es mi nación. Acá adoran diferente, acá viven diferente, acá hacen cosas totalmente fuera de lo que Dios quiere. Pero yo voy a proponer en mi corazón no contaminarme. Es un mandato del rey, el rey te está mandando, no te está diciendo nadie más. El rey, el gobernador te está hablando para que tú te camines y te muevas como es la cultura, la tradición. Pero Daniel dice que propuso, primero propuso en su corazón, internamente hizo su pacto con Dios, en su intimidad, Señor, yo no me voy a contaminar con las cosas. Hablando de alimentos, hablando de culturas, hablando de forma de pensar, hablando de lo que el mundo puede traernos, de lo que el mundo quiere traernos, de lo que en el mundo muchas veces le parece algo tan normal, tan común. Él dice, no, propongo en mi corazón no contaminarme.
Y vemos la valentía porque, vuelvo y le digo, se opone totalmente a un gobierno, no en rebeldía, sino en fidelidad a su Dios. No voy a adorar a tu Dios, no voy a seguir tus costumbres ni tu cultura, porque tal vez de pronto en el mundo a esto le llaman bueno, al aborto le llaman bueno, tal vez la Biblia no me llama a que eso sea bueno. Entonces me opondré a ciertas situaciones que van a entorpecer mi camino, que serán tropiezo para mis generaciones. Me opondré. Propuso en su corazón no contaminarse, guardar su corazón para Dios. Y yo sé que es difícil, y así como Daniel se encontraba en Babilonia, en una ciudad totalmente difícil, desordenada, yo creo que muchos cristianos en todo el mundo se encuentran en lugares que tal vez no son los mejores, que tal vez tienes que luchar con cosas que no son correctas. El gobierno te va a imponer leyes, se van a imponer, se van a levantar culturas, situaciones que no son correctas. Pero hoy quiero que, como dice la palabra de Dios, guarda. De toda cosa guarda, guarda tu corazón. Lo que atesores en tu corazón, que sea la palabra de Dios. Lo que atesores en tu corazón, que sean las acciones, lo que Dios quiere, lo que Dios llama que es correcto. El bien, la bendición de Dios. Para que eso fluya después, fluya, fluya hacia tus hijos. Amén. Este joven Daniel, la verdad, nos sorprende en cada momento, nos sorprende porque si más adelante tú miras que dice que él se guarda de no comer los alimentos, y los alimentos en este caso del rey, me imagino que eran los mejores alimentos. Cuando una persona importante llega a una ciudad con una persona, le van a ofrecer siempre lo mejor, y lo que yo creo que tenía el rey en ese momento eran los mejores banquetes, el mejor vino, las mejores frutas, lo excelente, lo mejor, pero Daniel prefiere no consumirlo, dejarlo a un lado, y él prefiere consumir algunas legumbres. Y mire cómo es. Que dice que al final, después de un tiempo, hablemos de meses, 2, 3, 4 meses, van a mirar el rostro de los jóvenes que estaban con Daniel, aquellos que habían tranquilamente consumido lo que el rey les había dado, que parecía normal consumir lo que ellos querían, vivir como ellos querían. Y cuando compararon, dice él, a Daniel con los amigos, con los compañeros, se dio cuenta que Daniel estaba muy bien saludablemente, se lo miraba muy sano. Se lo miraba en una condición muy buena. ¿Por qué? Porque el eunuco que estaba con ellos tenía ese temor. Decía, ¿y si te doy solo legumbres? ¿Y si solo te doy esto? Y después miramos tu rostro que va a estar delgado, que vas a estar débil y vas a estar en malas condiciones. El rey va a venir y me va a quitar del cargo o hasta me va a decapitar. Entonces Daniel dice, no tengas problema que voy a estar bien. No tengas problema porque yo voy a estar bien. Y así es Dios, esa es la misericordia de Dios, el amor de Dios. Cuando tú propones en tu corazón, Dios te va a guardar, Dios te va a proteger. Cuando tú propones en tu corazón no contaminarte con las cosas del mundo, créeme que Dios va a estar ahí en su fidelidad para protegerte, para bendecirte y para ayudarte en cualquier situación. Si tú miras más adelante en la Biblia, en el libro de Daniel, vas a encontrarte que Daniel no solo se enfrentó en ese momento a esta situación social, esta situación de cultura, esta situación que lo llevaba y lo obligaba a hacer cosas que no quería, sino también después, más adelante, vamos a encontrar que él está ya, lo van a tirar a un foso de leones. Ya se cansó, los gobernantes lo tiraron, y vas a mirar que la mano de Dios, en la fidelidad, como es Daniel, en la fidelidad que Dios, que Daniel tiene con Dios, vas a mirar la fidelidad de Dios ahí, presente. No un ángel. Muchos dicen es un ángel. Había un ángel que lo protegió. Yo digo Jesús. Es el mismo Cristo, Jesús, ahí acompañándolo, protegiéndolo de cada situación. En donde estés, en la situación que tú te encuentres, en el lugar donde te encuentres, en la universidad, en la cultura de la universidad, en lo que te quieran colocar, en las empresas, en el país, la cultura que estés viviendo. Guarda tu corazón para Dios, guarda tu corazón para Cristo Jesús y créeme que Jesús te va a proteger en todo momento. Dios te va a proteger, Dios te va a guardar. Y así como Daniel, vas a estar protegido, vas a estar en el hueco de la mano de Dios y nada va a permitir que nada malo te acontezca. Quiero que miremos en esta mañana porque es tan importante guardar nuestro corazón, es tan importante ver lo que dejamos entrar. Ver lo que dejamos entrar, cada acción, cada situación, aunque pasemos con el tiempo, aunque vivamos con el tiempo y miremos que cada situación nos está llevando a cosas que no convienen, situaciones, tal vez problemas que tuviste,
No permitas que eso sea atesorado en tu corazón, sino que los tesoros, luego te digo, los tesoros que hay en tu corazón sean cosas maravillosas de bendición. Y si miramos que en nuestro corazón todavía hay ira, contienda, envidia, rabias, rencores con un, hablando rencores con tal vez de pronto un padre te abandonó, eras niño, tal vez alguien te maltrató, saca de ahí. No atesores eso, comiénzalo a quitar, guarda tu corazón de todo eso, comiénzalo a entregar al Señor, comiénzalo a entregar a Cristo Jesús, para que Dios comience a cambiar eso que hay en tu corazón y que atesores en tu corazón la bondad, el amor de Dios, la paz, la paciencia, amén, para que en cada situación que tú enfrentes en la vida salga de tu corazón, pero cuando salga de tu corazón en cada acción comienza a salir lo bueno, comienza a salir de tu boca palabra de bendición, no palabra de maldición. Lo que vivieron tus padres, lo que vive la cultura, no te corresponde vivir a ti. La Biblia dice, nueva criatura eres en Cristo Jesús. Por lo tanto, no lo hagas una verdad en tu vida. Dios te da la libertad, Dios está ahí para defenderte. Vuelvo y te digo, Daniel en culturas diferentes, pero no aceptó vivir lo mismo que estaba viviendo en Babilonia. Él propuso guardar su corazón para Dios y Dios tuvo cosas maravillosas para Daniel. Así mismo el Señor tiene cosas nuevas para cada uno de nosotros. Amén. Les invito en esta mañana para que inclinen su rostro ahí donde ustedes se encuentran. Vamos a darle gloria a Dios, vamos a pedirle que sea Dios permitiendo que esta palabra quede grabada en nuestro corazón. Que nuestro compromiso de primero no sea con la sociedad, no sea con los que me miran, no sea con las personas que en algún momento me miran en la iglesia, con las personas que están a mi lado, con mis padres. Es que mis padres no saben lo que está pasando, que solo yo sé. No, quiero que vayamos más allá y que nuestro primer compromiso, mi primer compromiso, como dice Daniel, y Daniel propuso en su corazón, lo propuso él mismo, nadie lo obligó, nadie le puso una arma y le obligó a que guarde su corazón. Él propuso en su corazón guardar ese corazón para Cristo Jesús. Él propuso en su corazón no contaminarse. Así que en esta mañana vamos a pedirle a Dios que sea guardándonos. Padre de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Hoy, Señor, creemos en tu palabra. Y recibimos esta palabra, Señor, en nuestra vida. Señor, hoy te pedimos para que seas tú, Señor, guardando nuestro corazón. Hoy, como propuso Daniel, siendo joven, Señor, tal vez en contra de toda situación, de todo un gobierno, de toda una cultura que lo podía, Señor, eliminar en algún momento. Él propuso en su corazón, Señor, guardarse, guardar tu palabra, Señor, atesorar lo bueno, Señor, no atesorar lo malo. Hoy te pido, Señor, que nos des esa fortaleza en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que hoy podamos tomar esa decisión de guardar nuestro corazón, pero con pensamientos de bien, guardar nuestro corazón, Señor, con palabra de bien, con bendiciones, Señor, y no con cosas que el enemigo ha querido colocar a través de las circunstancias, a través del tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser transparentes contigo, Señor, primero delante de ti, Señor, y después reflejarlo delante de los hombres, delante de nuestros padres, familiares, amigos, Señor. Hoy te pido, Señor, que nos fortalezcas, que nos guardes, que nos des, Señor, la fortaleza, Señor, y bendice en esta mañana a cada jovencito, Señor. Dale la fortaleza, la fuerza, Señor, para poder resistir cada situación que el enemigo quiera presentarle, Señor. Cada situación, cada tentación que la sociedad, la cultura, Señor, quiera ponerle, Señor. Te pido que les des tú la fuerza, la sabiduría, el entendimiento para que ellos puedan salir rápido, Señor, de cada situación, Señor, y volar como las águilas, Señor, y no ser atrapados, sino que puedan, Señor, volar muy alto, Señor, y alcanzar los sueños, alcanzar las promesas, Señor, que tú tienes. Porque así como Daniel se propuso en su corazón, Señor, guardarse, miramos, Señor, que tu mano estuvo con él, Señor, que tú lo protegiste en cada momento y que al final tú lo colocaste en un lugar de honra, Padre de los cielos, Señor, que tú, Señor, eres fiel con aquellos, Señor, que son fieles contigo. Por tanto, Padre de los cielos, te colocamos la vida de cada personita en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que los tesoros, lo que atesoremos en nuestro corazón, siempre sea de bendición para nuestros hijos, Señor, para los que están a nuestro lado, Señor. Que cada situación difícil, por más difícil que sea, Señor, que de nuestro corazón, de nuestra boca, Señor, salga palabra de bendición.